en un lugar de Valencia, llamado Vetusta, vivía el protagonista de esta increíble historia. Se llamaba Vetusto, aunque sus mejores amigos le llamaban violero. Pues así es como se les llama a los constructores de instrumentos. Y Vetusto era uno de ellos. Sí, era un constructor de instrumentos. ¡Qué gran trabajo! ¡Qué gran labor! Soy Vetusto, noble y justo, constructor de instrumentos, y me encanta mi trabajo. Vetusto era un tipo alto, de tez pálida. Era muy, pero que muy amable. Y fabricaba instrumentos como si de un puzzle se tratase. Pieza a pieza. Vetusto no vivía solo. Vivía con su abuela, mi abuela. Ella era la encargada de probar todos y cada uno de los instrumentos que Vetusto fabricaba. Hasta que un día le propuso un reto. Sí, le propuso un reto a Vetusto: fabricar un nuevo instrumento de sonidos muy especiales. A ver, Vetusto, tienes muchas cosas por aquí. ¿Qué es esto? Eso es una flauta. Es una horrible. Eso me ofende. Es la verdad. Tendrías que crear un nuevo instrumento. Algo con sonidos redondos. Y también muy bonitos. ¿Aceptas el reto? Sí, acepto el reto. Y así Vetusto comenzó a fabricar un nuevo instrumento cuyo sonido se pareciese mucho, muchísimo al canto de un ruiseñor. Thank you.
empezó Vetusto a pensar en cómo sería aquel nuevo instrumento. Y poco a poco fue dándole forma. Además, estaba muy, pero que muy inspirado, porque fabricó este nuevo invento pensando en ella, en virtudes, en la muchacha más bella de todo Valencia. Y así da forma a Vetusto, a este nuevo instrumento, como si de un cuerpo se tratase. Pensó en que, por supuesto, debería tener un mástil. Y también una caja de resonancia. También pensó en el nombre para este nuevo instrumento. Y para ello mezcló su nombre con el de su abuela. Vetusto, Vetusto, mi abuela, Vihuela. Ese sería el nombre para el nuevo instrumento. ¿Vihuela o Vihuela de mano? Con el instrumento prácticamente terminado, Vetusto se coloca delante del espejo y comienza a tocarlo un poquito. Entonces se da cuenta de que resulta algo difícil tocar el instrumento y sostenerlo a la vez. Vetusto piensa que puede colocarle un lazo que va desde la culata del instrumento al otro extremo. Y así lo hace. Así puede tañerlo y sujetarlo, abrazarlo a la vez, claro que sí. Y comienza entonces
a tocar algunas sutiles melodías mientras piensa en ella, en virtudes, en la muchacha más linda de todo Valencia. Vetusto ya había terminado prácticamente de fabricar este nuevo instrumento, la vihuela o vihuela de mano, o al menos eso creía. Y con muchísimas ganas pensó en Carlitos el emperador. Vetusto sabía que a Carlitos le encantaba la música, era un enamorado de la música, y se acercó a Palacio a mostrarle su nueva creación. Y Carlitos creo que se quedó enamorado para siempre de aquel hermoso instrumento. Mira, Carlitos, he construido este nuevo instrumento. Se llama vihuela. Gracias, me encanta la música y los bailes. Y así Carlitos el emperador programó una fiesta por todo lo alto para celebrar el nacimiento de tan magnífico instrumento. Así, poco a poco, la fiesta de Carlitos fue llegando a su fin, y cuando todos y todas se marcharon de palacio, Carlitos el emperador se sintió triste. Él tenía tantas cosas, vivía en un palacio, pero no tenía lo más importante. Se sentía solo. Menos mal que tenía a su madre, doña Juana, que como todas las madres,
consoló a su hijo para que se sintiese mejor. Y así, Carlitos el emperador fue sintiéndose un poco mejor y doña Juana volvió a sus quehaceres. Pero cuando Vetusto llegó a casa después de la fiesta, se dio cuenta de dos cosas muy importantes. La primera, pensó que quizá la mejor forma de tocar la vihuela no era usando todos y cada uno de los dedos. Los más importantes serían estos, el índice y el pulgar. Y al juntarlos, qué curioso, salió la forma de un higo. Así, a la forma de tañer la vihuela, la llamaron hacer el higo o figueta. Y también se dio cuenta nuestro amable Vetusto de que las cuerdas del instrumento estaban sucias y estropeadas, y eso no podía ser. Así que pensó que quizá las cuerdas de este instrumento tendrían que ser de otro material. Y fue precisamente Cordalino, su gran amigo, el pastor de ovejas, el que le dio una magnífica idea. Vetusto, tengo una gran idea. ¿Qué tal si haces las cuerdas de tu vihuela con tripas de mis ovejas? Sí, es una gran idea, Cordalino. Y así, las ovejas de Cordalino estarían siempre vivas en la música de la vihuela de Vetusto. Ay, triste que vengo vencido de amor, Mauera pastor, más sano me fuera no ir al mercado, que no que viviera tan aquerenciado.
Vetusto, nuestro constructor de instrumentos. Hacía días que pensaba que la vihuela estaba completamente terminada, pero aún le quedaban varias cosas por pulir. Pensó entonces en la madera con la que había construido aquel instrumento, maderas que había encontrado tiradas por el taller. Este instrumento se merece una madera mejor, pensó. ¿Y sabéis qué? Hizo algo más. Le puso una rosa al instrumento. Sí, una roseta. Una hermosa rosa por la que iba a pasar el sonido y la luz como si de una vidriera se tratase. La madera también es importante. La madera también tiene cosas que contar. Efectivamente, Vetusto le había puesto una roseta a su instrumento, también hecha con piel de cordero. Y llegaron buenas noticias de palacio. Era el cumpleaños del príncipe Carlitos, y Vetusto estaba invitado. Como regalo, en ese día tan especial, le entregó la vihuela ya terminada, con las nuevas maderas, las nuevas cuerdas, la roseta, el lazo, con su forma, con su sonido. ¡Ay! ¿Era un instrumento tan bonito? Felicidades, Carlitos. Gracias. De nada. Fernando Colón, que también estaba invitado a la fiesta de cumpleaños del emperador, sabía también que a Carlitos le encantaba la música. Así que le compuso una canción y se la entregó como regalo. Su Majestad Carlitos, le he traído esta canción compuesta por mí mismo. Gracias. Espero que le guste. Y así comenzó la fiesta. También estaban invitadas ellas, las tres mejores amigas de Carlitos el Emperador, las tres morillas, Aisha,
Fátima y María. Yo soy Fátima. Yo soy María. Y yo soy Aisa. Venimos al cumpleaños de Carlitos. Porque somos sus mejores amigas. Para pasarlo muy bien. Fátima y Marién viven en Jaén y enseguida tienen que abandonar el cumpleaños de Carlitos para irse a trabajar, a recoger la aceituna. Y cuando lo hacen, Carlitos se queda triste y desolado. Sus amigas, esas niñas que tanto le hacen reír, se tienen que marchar y vuelve a quedarse prácticamente solo en palacio, con tanta riqueza, tantas cosas que tiene ese niño emperador. Pero le falta lo más importante. Él solo quiere jugar. Cuando las tres morillas regresan a Jaén, rápidamente se ponen a trabajar y a recoger las aceitunas de los árboles. Y como esta es ardua tarea, para que el trabajo se les haga más ameno y agradable, lo hacen cantando. Thank you.
Mientras Aisa, Fátima y Mariem recogían la aceituna de los árboles, apareció por allí el dragón Ruidosón y raptó a Mariem, a la más pequeña de las tres. En realidad, el dragón Ruidosón no quería hacerle ningún daño, pero es que el pobrecito no sabía cantar y le encantaría poder hacerlo. Solamente había raptado a la pobrecita Morilla para que le ayudase a cantar un poquito mejor, para que le enseñase a afinar. Porque este pobrecito dragón, al que todos y todas llamaban el dragón Ruidosón, cuando afinaba, era un auténtico horror. ¿Te apetece intentarlo? Yo me soy la morenica. Yo me soy la morenica. Otra vez. Yo me soy la morenica. Yo me soy la morenica. Nada. No hay nada que hacer. Ni siquiera a Mariem podía la pobrecita hacerle afinar. Así que Carlitos el emperador, que sabía que la música mansa a las fieras, invitó a los músicos de su palacio a que tocasen una dulce canción que dejase completamente dormido al dragón Ruidosón para poder liberar a Mariem de sus garras. Que Mariem pudo ser rescatada por fin de aquella cueva en la que el dragón Ruidosón la había apresado. Mariem fue rescatada y se fue rápidamente a palacio montada en una barca para darle las gracias al príncipe Carlitos. Estaba tan agradecida. ¿Y qué ocurrió con el dragón Ruidosón? Sabemos que un ruiseñor le despertó. Y el mismo ruiseñor, con su canto, le contó un secreto. Si quería aprender a afinar, lo mejor era acompañarse con un gran, dulce y hermoso instrumento, como, por ejemplo, la vihuela de mano. Si la vihuela de mano acompañaba sus notas, así el dragón Ruidosón, seguro, seguro, que podría afinar muchísimo mejor. Thank you.
ver ahora qué ocurre. Yo me soy la morenica. Un poquito mejor. Yo me soy la morenica. Yo me soy la morenica. Ajá. Y así termina esta historia. La de un hombre llamado Vetusto, constructor de instrumentos, que fabricó uno de los instrumentos más bonitos de este mundo, la vihuela de mano, un instrumento que cualquier persona con pasión podría tocar, de sonidos redondos, hermosos y bonitos. Vetusto, ¡qué gran trabajo el tuyo! ¡Qué gran labor! Y también ha sido la historia de un príncipe, el príncipe Carlitos, un niño que solo quería jugar, pero que sus labores de trabajo se lo ponían un poco complicado. ¿De qué sirve tener tanto si no lo puedo compartir? Y también fue el relato de un dragón, el dragón Ruidosón. Un dragón que gracias a la vihuela aprendió a afinar y lo hizo y lo consiguió de la mejor de las maneras. Aisha, Fátima, Mariem, Doña Juana, Virtudes, la abuela vihuela, todos y todos están en esta historia. La historia de un instrumento como ningún otro, la vihuela de mano. Cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos.